Este es el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos. Esta es una iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en alianza con canales de televisión de señal abierta, Diario Super, Fundación Ecuador y con el aval de la Universidad Casa Grande, como un aporte a la necesaria formación de una cultura de la prevención en nuestro país. El tema central de hoy es la familia, vista como la organización básica llamada a velar por la seguridad de sus miembros frente a amenazas de cualquier naturaleza. La familia es, en realidad, el primer comité de seguridad al que pertenecemos desde la infancia. Hay peligros que enfrentamos a diario, en el hogar, al transitar por la ciudad, al entrar en un cine o en un estadio, por ejemplo, en una discoteca o en un terminal de buses. ¿Se ha preguntado qué haría usted en cualquiera de esos sitios si ocurriera un temblor fuerte, un incendio, una explosión u otro accidente? ¿Sabría exactamente qué hacer? ¿Y en su propia casa, está preparada su familia para enfrentar una emergencia? Debemos aprender a cuidarnos nosotros mismos, a proteger a la familia y también a protegernos entre los vecinos. Está viendo el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, un aporte de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en alianza con canales de televisión de señal abierta, Diario Super, Fundación Ecuador y Universidad Casa Grande, para la necesaria formación de una cultura de la prevención en nuestro país. Bien, ahí está Alberto, nuestro explorador. ¿Por dónde andas, Alberto? Una discoteca es un lugar de acumulación masiva. Igual que un restaurante, un teatro o un centro comercial. Es muy, muy, muy importante conocer los dispositivos de seguridad que este tipo de lugares nos brindan como usuarios. Entonces, en este capítulo vamos a aprender cómo estos lugares brindan el servicio de seguridad a sus clientes. Veamos. Una discoteca es un lugar de concurrencia masiva de personas. Igual que un restaurante, un teatro, un estadio o un centro comercial. Los lugares de concurrencia masiva, según ordenanza municipal, deben cumplir requisitos mínimos de seguridad, como, por ejemplo, la puerta principal y las de emergencia deben abrirse de dentro hacia afuera y no pueden tener cadenas, ni candados, ni nada que impida abrirlas. Las vías de escape deben estar señaladas y tener letreros con las palabras salida, alumbrados por luces de emergencia. Es obligatorio que haya elementos contra incendios, en lugares visibles y a cargo de personal entrenado. En estos lugares, no se permiten los fuegos artificiales ni el uso de material explosivo. Para averiguar cómo se cumplen estas normas, estuvimos en una de las discotecas de la ciudad y hablamos con su propietario. Esta discoteca fue construida especialmente para discotecas. Entonces, es un edificio que no tiene en la parte exterior nada que limite las salidas de la discoteca, por ejemplo. La discoteca tiene muchos extintores de incendio en sitios estratégicos para que en caso de que se produjera algún cortocircuito o que se queme algo por un cigarrillo, inmediatamente pues se lo apague con los extinguidores que están en sitios claves. El cigarrillo y cortocircuito son los que más ocasionan incendios, ¿verdad? Así es, el cortocircuito felizmente se puede detectar cuando se comienza a producir porque o se salta un breaker o sale humo o se huele. Okay. Se lo puede corregir inmediatamente. Entonces, inmediatamente hay una defensa, es lo que avisa que esto puede suceder y se lo puede prevenir. Se lo puede prevenir, así es. Y por otro lado, en el caso de colillas de cigarrillo o fuego, aquí no tenemos cortinas porque el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, en sus medidas de seguridad, prohibió que se usen materiales como cortinas, cortinajes, aunque sean decorativos. Entonces, claro, estamos a esa disposición que es por el bien del público. No, la verdad, señor Chiriboga, que le tengo que confesar que cuando yo salgo a una discoteca, no estoy muy al tanto de los dispositivos de seguridad. Entonces, al escucharlos, tal vez no me los puedo imaginar, no sé cómo usarlos bien. ¿Podría mostrármelos mejor en acción para aprender más rápido y que el público también pueda aprender cómo usarlos? Con mucho gusto, vamos a ver. Ahí vamos, por favor. Estas lámparas están ubicadas alrededor de toda la discoteca. Hay 14 luces que en caso de que haya un apagón que no dé luz, se prenden inmediatamente para que la gente no se quede a oscuras. ¿Ya? Y acá tenemos los letreros de salida de puertas de emergencia que están también ubicados alrededor de toda la discoteca. Eso sí he visto, que hay bastantes, son bilingües, hay exit.
salida, está en todos los idiomas. Y esta es una puerta de seguridad con una barra de seguridad que se le empuja y sale, la puerta sale al exterior. Y esta es una puerta de seguridad que hicimos adicional a la que nos hicieron los bomberos, y lo hicimos porque pensábamos que hacía falta una puerta más por la capacidad de la discoteca. Entonces esto fue muy bien recibido por el cuerpo de bomberos porque fue una muestra de responsabilidad por parte nuestra de que nos preocupamos por la seguridad de la clientela. La ordenanza municipal manda, además, que en espectáculos y lugares de concurrencia masiva de personas haya un sistema de alarma para avisar al público en caso de emergencias y evacuación. Y antes de iniciar un evento, mire qué interesante, se debe leer un mensaje de seguridad que indique el número de puertas de emergencia y su ubicación. Como en los aviones, ¿se da cuenta? También la forma de salir del local, la capacidad del establecimiento y la indicación de cualquier persona que considere que no se están cumpliendo las normas de seguridad puede comunicar esto al cuerpo de bomberos. Así que ya saben, la próxima vez que salgan a divertirse, háganlo. Pero tengan en cuenta que el lugar al que van no solo les garantice diversión, sino también seguridad. Bueno, Jimena, y esta de aquí ha sido nuestra investigación en una discoteca. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Lo que das, recibes. Un cambio de actitud es todo lo que hace falta. Qué importante es saber todo esto. Y en realidad, cuando asistimos a un espectáculo, o nuestros hijos van a la discoteca, o nos disponemos a viajar fuera de la ciudad en bus, nadie piensa en los peligros que se pudieran presentar. No se trata de andar por la vida llenos de miedo, pero es prudente conocer y respetar normas básicas de seguridad que existen precisamente para protegernos. Un terminal de buses, un centro comercial o un aeropuerto son lugares donde se concentra mucha gente que va y viene. En una emergencia por sismo, incendio u otro hecho accidental, estos lugares se vuelven peligrosos, sobre todo si la gente entra en pánico. Cumpliendo normas de seguridad, estos edificios están señalizados, cuentan con detectores de humo e implementos para apagar incendios, en lugares visibles y de fácil acceso. También alarmas y vías de evacuación, claramente identificadas, con letreros luminosos y señales en distintos colores. Es importante que la gente que acude a un terminal terrestre, aeropuerto o centro comercial lea con atención los letreros informativos y señales para saber qué hacer en casos de emergencia, conservando siempre la calma y actuando con prudencia. Si se va de viaje, infórmese de las medidas de seguridad del autobús, la ubicación de las salidas de emergencia, la ubicación del extintor, respete la prohibición de no fumar y hágala respetar. Use el cinturón de seguridad y recuerde, además, que el conductor solo puede dejar y recoger pasajeros en paradas autorizadas, nunca en mitad del camino y menos en la noche. Respetando y haciendo respetar estas normas sencillas, su viaje será más seguro. No conteste. Y si contesta, detenga su vehículo donde pueda hacerlo. Cuando conduce y habla por teléfono, su capacidad de reaccionar a las señales y peligros de la calle baja peligrosamente y usted se vuelve una amenaza para todos. Un cambio de actitud es todo lo que hace falta. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. La familia es la primera organización a la que pertenecemos de forma natural desde que nacemos. ¿Qué papel debe tener esta organización llamada familia en la protección de sus miembros frente a amenazas naturales, humanas o tecnológicas? Tal vez la familia deba ser nuestro primer comité de seguridad. ¿Y cuáles son las tareas de este comité de seguridad? En primer lugar,
hacer un diagnóstico de la vivienda para saber qué fortalezas y qué debilidades tiene. Trazar un plano de la casa identificando las salidas más convenientes hacia un lugar despejado, señalando la ubicación del interruptor general de electricidad, la llave de paso del agua y la ubicación del cilindro de gas. Y procurar que todos en casa conozcan de estos datos. Hay que tomarlo con seriedad porque si no, las cosas van a salir mal. O sea, no, suponiendo que estén en los dormitorios, de igual manera, ¿no? Están en los dormitorios, salir hacia el patio, que es la zona más segura, ¿no? Y colocarse en el centro del patio, no pegado a las paredes, porque allí también sigue siendo una zona peligrosa. Y si hubiera el caso, ¿no? Acá hay una columna, ¿no? Las columnas siempre son sitios seguros. Igual la cocina, o sea, salir de la cocina, salir al comedor y con calma, es muy importante con calma, no perder la calma porque la desesperación conduce a que se pueda producir un accidente. ¿Pasa entonces por aquí? No, pero si esta puerta entonces eventualmente tenemos que repararla porque esta puerta está malograda. Yo salgo de aquí, punto. Lo dije yo. No, me la guardé. Es muy importante que la familia se reúna y haga un plan de emergencia, poniéndose de acuerdo en cómo salir de la casa hacia un lugar seguro. A cada persona se le da una tarea concreta durante la evacuación. Cortar el gas, por ejemplo, cortar el agua y la energía eléctrica, sacar la reserva de víveres, revise el estado de los vidrios y espejos de la casa, reemplazando los que están quebrados. Revise las conexiones eléctricas, asegure las lámparas colgantes y los muebles pesados que podrían volcarse durante un sismo. Haga un ensayo en familia para probar cómo saldrían en caso de sismo, por qué puertas, hacia dónde y de qué manera cumple cada uno las tareas que le fueron asignadas. Veamos ahora los pasos más importantes para trazar un plan familiar de emergencia. Usted los puede repasar en el capítulo 7 de su libro. Paso 1. En una hoja de papel dibuje el plano de su vivienda. Marque los dormitorios, la cocina, el baño, la sala, los pasillos, las puertas, ubicación de la calle y del patio, si lo hubiera. Paso 2. Señale el lugar donde está el tablero eléctrico principal por si debe cortar la energía. Marque también la llave de paso del agua y la ubicación del cilindro de gas. Todos los miembros de la familia deben aprender a abrir y cerrar estas llaves. Paso 3. Que la familia opine acerca de los equipos y artefactos que pudieran presentar un peligro durante una emergencia. Cocina, aparatos eléctricos, enchufes u otros. Marque en el plano la ubicación de la cocina, nevera, calentador de agua o acondicionador de aire, si los hubiera. Paso 4. Marque en el plano el lugar donde está el botiquín, la linterna, la radio y la mochila o caja con agua y alimentos para la emergencia. Paso 5. Que la familia responda a esta pregunta clave. ¿Qué haríamos en un terremoto, incendio, escape de gas o erupción volcánica? Los acuerdos que tome la familia entran en el plan familiar de emergencia. No olvidemos señalar en el plano las rutas de salida y las áreas más seguras en el exterior de la vivienda en caso de evacuación. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. La experiencia aconseja tener una caja o maleta de supervivencia para que usted y su familia puedan enfrentar de mejor manera las primeras horas y días que siguen a un desastre. ¿Qué debe tener esta reserva? Un botiquín de primeros auxilios con elementos básicos para atender accidentes menores. Elementos de higiene personal, papel higiénico, jabón, cepillos, pasta dental. El agua es lo esencial. Hay que tener como mínimo un galón por persona al día, medio galón para beber y medio galón para las comidas e higiene personal. Alimentos. Los alimentos enlatados, frutos secos y granos, son los que se recomiendan por su larga duración. Pero usted elegirá los que más convengan según el lugar donde viva. Calcule raciones por persona para 3 días. Será muy útil una radio a pilas para estar informados. También cobijas para el frío, un sobre con copias de los documentos personales, una linterna, fósforos y velas. Todo esto dentro de una maleta, caja o mochila, puesta en un lugar de fácil ubicación para llevarla en caso de que la familia deba abandonar su vivienda. Música.
Está viendo el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos. Un aporte de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en alianza con canales de televisión de señal abierta y Aviosuper, Fundación Ecuador y Universidad Casa Grande para la necesaria formación de una cultura de la prevención en nuestro país. Están viendo el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos. Para aclarar sus dudas sobre los temas tratados en este curso, usted puede llamar al centro tutorial al teléfono que aparece en pantalla, asistir a tutorías presenciales, cuyas fechas y lugares puede consultar en el CAMI de su sector, o hacer preguntas por internet a la dirección electrónica que está en pantalla. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Guayaquil es una ciudad que ha sufrido incontables incendios a lo largo de su historia y sigue habiéndolos a diario en distintos puntos de la urbe. El Cuerpo de Bomberos habla de unos 2.000 incendios anuales como promedio en los últimos 5 años. Una de las causas más frecuentes son los cortocircuitos y las instalaciones eléctricas mal hechas. A lo largo de este curso iremos explicando temas básicos de electricidad para ayudar a las familias a prevenir incendios o accidentes por esta causa. Hoy explicaremos qué es un circuito eléctrico y cuál es el mínimo de circuitos que debe tener una vivienda. Notas eléctricas. Nosotros tenemos aquí un esquema de una casa básica que ustedes más o menos lo que tienen en sus domicilios. Un jardincito, una sala comedor, una cocina y 2 cuartos. Y el patio posterior. En esta casa necesita pues uno tener la comodidad que da la energía eléctrica. Detalles, la iluminación, los servicios de televisión, licuadora, refrigeradora, un equipo de radio en los cuartos y todo este tipo de cosas necesita energía eléctrica. De esa manera se maneja. Esto de aquí, que ustedes básicamente tienen en su casa, tiene que tener una forma en que llevan energía para allá. A eso le podemos denominar circuitos. ¿Qué es el circuito? El circuito es el camino por donde va la energía eléctrica, pensando que entra desde el medidor que está aquí a cada uno de los puntos internos a través de una protección que es una cajita de breca. Pongamos, si son los circuitos para los toma corrientes, sale de la caja de breaker y va a cada uno de los tomas que hay en la casa. Si es el circuito de alumbrado, sale también de la misma caja de breaker y va a cada uno de los focos o lámparas fluorescentes o cada una de las cosas que utilicen ustedes como alumbrado. Esto que tenemos acá para los tomacorrientes, para los focos o cualquier aparato que esté alumbrando en su casa, se llaman circuitos. Está viendo el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos. Un aporte de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en alianza con canales de televisión de señal abierta y Aviosuper, Fundación Ecuador y Universidad Casa Grande para la necesaria formación de una cultura de la prevención en nuestro país. Estamos aquí en una casa en el suburbio oeste de Guayaquil para explicar un tema muy importante y sobre todo útil. ¿Qué podemos hacer si en nuestras casas tenemos algún pilar o viga como esta? Para explicar mejor este tema está aquí la arquitecta Ildelira Camba y el maestro Arlín. Cuéntenos, arquitecta, ¿qué podemos hacer en estos casos? Como ustedes saben, aquí en la ciudad de Guayaquil tenemos muchos casos, no solamente a nivel de vigas, como tenemos este caso, y pilares, en los cuales con el pasar del tiempo se corroen y comienzan a descascararse sus partes externas, en este caso lo que son los enlucidos. Nosotros podemos observar cómo aquí se está comenzando ya también a deteriorar, a corroer el hierro. Y eso nosotros tenemos que reforzar esa viga. Las vigas, los pilares, son las partes estructurales, la vida de la casa.
Nosotros en este momento vamos a trabajar con varillas de 5.5 y vamos a formar una canastilla. Esa canastilla nosotros la vamos a sujetar a esta viga que ya está en su proceso, ¿verdad? Totalmente de destrucción, para poder darle el refuerzo que realmente necesita. Aquí tenemos nuestro estribo. Hemos tomado las dos dimensiones de nuestra viga, ¿verdad? Ya, tanto en la parte del lateral como en la parte inferior y en la parte superior. Y le hemos dejado estos ganchitos de unos 8 centímetros de seguridad. Exacto, que son para la seguridad. Lo que estamos haciendo en este momento es colocar nuestros estribos. Estos van a ser como que nos abrazan la viga. Y entre estribo y estribo vamos a tener 20 centímetros de separación. Nuestro siguiente paso es el de colocar dos varillas en la parte inferior, las cuales van a ser amarradas con alambre quemado o alambre negro. Seguimos manteniendo nuestra separación de los 20 centímetros entre los estribos. Primero limpiamos nuestra viga descascarando el hormigón viejo y los restos de nuestras varillas. Procedemos a cortar las varillas a la medida adecuada, la amarramos con el alambre quemado. Luego nosotros colocamos nuestro producto químico que nos permite unir el hormigón viejo con el nuevo y finalmente colocamos nuestra mezcla del cemento con la arena. El procedimiento es igual en pilares y en vigas. Bueno, como ven, hemos comenzado el trabajo de revestimiento de una viga. Si usted tiene un problema parecido en su casa, puede hacer lo mismo. Aprendamos. ¿Cómo actuar frente a desastres? Nuevo curso de Aprendamos. Inscríbase en el Centro Tutorial Ciudadela Kennedy, Avenida San Jorge, número 100 y calle Segunda Este, en la Biblioteca Municipal y en los Centros de Atención Municipal Integral CAMI de su sector. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Lo que viene a continuación es para los niños, quizás también para los adultos, porque todos estamos expuestos a los mismos riesgos. Pero en el tema prevención de riesgos y cómo actuar en casos de emergencia, cualquiera sea su origen, los niños tienen que ser informados y entrenados para que puedan actuar correctamente y proteger sus vidas. Veamos entonces las aventuras de este grupo de escolares, vecinos de un mismo barrio. A mí nadie me da una respuesta para acá. Aló, sí, me llamo Bellota.
¡Señor! ¡Aló! ¡Señor! ¿Qué tenemos que hacer? Dice que tenemos que agacharnos. ¡Agachémonos! A ver, espera, espera. Entonces me estás diciendo que ayer estuvieron jugando con fuego y quemaron su casa. ¿Qué pasó? No, espera. Silencio, no se echen la culpa. Recuerden que un valor muy importante es poder admitir nuestros errores, porque así podremos corregirlos. ¿Y qué más me pueden decir? ¿Qué han aprendido toda esta experiencia de haber llamado a los bomberos? Yo aprendí a llamar a los bomberos cuando alguien... Aprendimos a no jugar con fuego. Muy importante lo que acaba de decir. A no jugar con fósforos. Y el mensaje que nos está dando es... El fuego no es un juego. Exacto, mira que hasta rima eso para que se te quede grabado. Bueno amigos, ¿y qué hemos aprendido de esta experiencia? ¡Que no hay que jugar con fuego! Está viendo el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos. Un aporte de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en alianza con canales de televisión de señal abierta y Aviosuper, Fundación Ecuador y Universidad Casa Grande, para la necesaria formación de una cultura de la prevención en nuestro país. En este capítulo hemos hablado de la seguridad que deben tener los lugares públicos de concurrencia masiva. Dimos a conocer los pasos más importantes para trazar un plan familiar de emergencia en nuestra casa. Explicamos qué son y cómo funcionan los circuitos eléctricos en una vivienda, tomando en cuenta que los cortocircuitos son una de las principales causas de incendios en Guayaquil. Mostramos una forma práctica de recubrir una viga de concreto deteriorada. Y para los niños, el segmento Atención, niños jugando. Revise nuevamente su libro y trabaje en las actividades sugeridas al final de cada capítulo. Y eso es todo por hoy. Les sugiero revisar el libro de este curso para repasar estos temas y tal vez aclarar algunos conceptos. Si usted tiene preguntas, puede dirigirse al centro tutorial por teléfono, por internet o personalmente. Mucha suerte a todos y nos vemos en el siguiente capítulo.